una cochera llena de tesoros. Coleccionar es una adicción y una pasión al mismo tiempo. Para Heiko Seckams, las piezas de su colección tienen casi un alma humana. Proyectan tanta tranquilidad cuando las ves allí y a la vez son tan ruidosas cuando las arrancas. El fotógrafo originario de Bremen, en el norte de Alemania, posee 50 autos. Todos ellos están registrados y listos para ser conducidos. La gran pasión de este entusiasta de 70 años de edad, autos que fueron fabricados en pequeñas ediciones. No importa si son Mercedes 300 SL alas de gaviota, Veritas RS o un raro BMW 503 Cabriolet o un Aston Martin DB5. Heiko Seckam posee muchos autos increíbles. El miembro más nuevo en su colección, un Renault R4. Este pequeño francés ha sabido ganarse el corazón del especialista en autos Jürgen Müller. La construcción es tan simple en estos autos. La técnica, la mecánica y la electricidad, todo es simple. Apenas un poco de cableado con un par de alambres. Todo es atornillable. Test de conducción, aprobado. Jürgen Müller ayuda al fanático bremeniano con las reparaciones y el mantenimiento de su colección. Para Heiko Seckam, su opinión es casi sagrada. Hey Heiko, ¿qué tal? El R4 va muy bien. ¿Funciona? Sí, sin problemas. ¿Y ya no tiembla? No, ya no, ni siquiera un poco. Gracias a Dios. Era un tema del estrangulador de aire. Gracias a Dios. Se había desajustado. Genial, gracias. En realidad, el R4 no combina para nada con el resto de la colección de Seckam, ni siquiera su nivel de rareza. Aquí la historia en su conjunto es lo que cuenta. Es un recuerdo de juventud y es muy difícil de encontrar. Por fin encontré uno y estoy muy contento por eso. Tengo la sensación que aunque sea el auto más simple que tenga en mi colección, será el que más conduzca. Con un auto como este tengo muchísimos recuerdos. Tenía uno así cuando conocí a mi esposa y en ese entonces, y a esa edad, tener un auto ya era otra cosa. Es un auto para divertirse, para jugar. Y es muy difícil de encontrar. Sobre todo porque la mayoría de ellos ya están todos oxidados. Este no seguirá el mismo destino. Hay algunas cosas que hacer para que quede perfecto. Por lo menos ya funciona otra vez. Hace un par de días estaba en casa sintiéndome como un tonto. Quería enseñarle el auto a mi esposa, pero no funcionó. En realidad, uno no se convierte en coleccionista de autos. De alguna forma, uno se contagia. En mi caso comenzó cuando era muy joven. Mi padre también era un loco por los autos. Yo tenía 12 años la primera vez que fui con él a Nürburgring. Bloqueo, seguridad, antes no había nada de eso. Uno simplemente se sentaba a un lado en la montaña y miraba las carreras. En ese entonces todavía corría Fangio con un Gordini. Era fascinante. Los autos siempre me han interesado. Antes, claro, eran otros autos. Volkswagen era increíble. El Mercedes 220. BMW Baroque Engel. Esos eran los más espectaculares. A los 25 años tuve mi primer 300 SL. A los 30 mi primer 507. Y por esa época todavía me acuerdo tenía los dos autos. Dos viejos. Y claro, tampoco es que el dinero sobrara. Los autos también habían costado. Y luego, de pronto, alguien quería comprarme el 507 como sea. Entonces lo vendí, y en apenas un año tuve unas ganancias de casi el 35%. Entonces pensé, hey, ese es un hobby con el que además ni siquiera se pierde dinero. Bueno, y luego de eso la cosa se puso peor. Y terminé coleccionando autos que se fabricaron en tiradas muy pequeñas. Excepto mis autos compactos. Pero un auto del que se fabricaron 1.400 o 1.500 unidades como el Alas de Gaviota es para mí un auto de una serie grande, aunque sea una completa tontería. ¡Jürgen, a trabajar! ¡Arráncalo! Luego tenemos que ver cómo lo ponemos en marcha. Mañana tiene que poder correr 250 kilómetros. Tiene que correr. Mañana hará mucho calor. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Seguro que lo logramos. Lo dejaré encendido y veremos qué tal va. Sí, enciéndelo. Quiero ver qué tal. El Alfa Romeo 6C 1750 GS, construido en 1933, es preparado a conciencia para el rally de autos clásicos de la ciudad de Bremen. Heiko, no funciona. Sí, quizás deberíamos ver las bujías. Ok, ya las saco yo. Antes de que el Alfa tenga otra vez todos sus cilindros funcionando, Seckam recibió una importante visita.
Hola, gracias a Dios que llegaste. Pensé que los trofeos no iban a estar a tiempo. Sí, sí, todo en el último minuto, pero al final ha salido bien. ¿Todos sanos? ¿Algún abollado? Todos sanos. Ah, está muy bien. ¿Vamos a verlos? Seekam, junto con un amigo, han pensado en algo especial para los participantes en la carrera de autos clásicos. Desde hace 8 años, Heiko Seekam, junto con otros entusiastas, otorgan la Copa Passione, que es un premio aparte del trofeo oficial. Se trata de un premio para los autos que tienen ese carácter indefinible que se adquiere con el tiempo. Incluso André Weissmann, organizador del rally, se sorprende del compromiso y de la pasión de Seekams. Hay gente que corre en algunos rallies y claro, tienen alguna ventaja en las pruebas contra el reloj que hacemos. Pero también me parece algo muy bonito que haya gente que resulte premiada solo porque tienen un carrito y lo cuidan con mucho cariño y esmero. Eso es algo muy bonito. Es un gesto muy simpático. Me alegra mucho y eso es algo que también le gusta al resto de participantes. En las vitrinas de Heiko Seekamp brillan los muchos premios que han ganado sus autos. Cuando el tiempo lo permite, este fotógrafo publicitario recorre sus pabellones refrigerados. El Mercedes 300 SL alas de gaviota, fabricado en 1962, lo emociona inmediatamente. Yo soy de la opinión que tener un alas de gaviota es casi una obligación. Un alas de gaviota siempre tiene cabida en una colección de autos. Yo creo que en las colecciones más grandes y conocidas siempre hay uno. Un amigo mío que solo colecciona Mercedes tiene como 10. Yo siempre le pregunto, ¿para qué quieres tantos? No me importa, dice él. Alas de gaviota son alas de gaviota. Bueno, eso es algo que no se puede explicar. Pienso que se trata de un ícono de la posguerra y que es el que mejor representa los autos que se fabricaron en Alemania. En realidad es un deportivo para presumir. Así también se le puede conducir. No se le debe dejar en cambio neutro porque tiene mucha potencia y hay que conducirlo controlando el torque o con un ojo puesto en el velocímetro, porque aunque no lo parezca, es un auto con un motor de 3 litros con inyección directa de gasolina y que tiene una velocidad máxima por encima de los 255 km por hora. Algo inimaginable porque otros autos en esa época, con mucho esfuerzo, apenas si llegaban a 120 o 130. No solo autos bellos y rápidos, sino también, sobre todo, autos especialmente raros son una obligación para un coleccionista. En su búsqueda de preciosidades, Seekamp se topó con una obra de arte de la historia del automóvil en Alemania. El Volkswagen Römisch Cabrio costaba a inicios de los años 50 9.500 marcos alemanes. En esa época, un Porsche 356 Speedster costaba por lo menos 12.200. Esta es una verdadera joya. Se trata de un Volkswagen Römisch. Una carrocería especial. Un taller compró un Volkswagen, lo desarmaron y sobre esa base construyeron este modelo. Está hecho de 22 piezas de aluminio perfectamente alineadas. Obviamente es muy caro, incluso para su época. Fueron actores de cine, como Clark Gable y otros más, los que principalmente compraron este modelo. Lamentablemente, esta empresa tuvo que convocar un concurso de acreedores. Este de aquí es el famoso Volkswagen Ghia que fabricó Kaman. Para que todos estos autos lleguen en perfecto estado a los eventos de autos clásicos y de oldtimers, Jürgen Müller tiene a su disposición un taller de primer nivel. Las mejores condiciones para trabajar en los objetos expuestos. Este Veritas RS 2000 original de 1947 fue conducido por el hijo de Seekamps en la carrera de las mil millas, la Mille Miglia. Técnica simple, con un gran resultado. A mí me fascinan los autos fabricados antes de la Segunda Guerra Mundial porque son muy simples, porque siguen siendo un ejemplo de fabricación de motores. De alguna forma, todas sus piezas fueron hechas a mano, no como ahora con los autos modernos. Algo sale de un torno, de una máquina, fabricado por un robot. Eso no era así con los autos antiguos. Uno puede ver que fueron hechos a mano, todo por uno mismo, con herramientas simples. Para el centenario de Alfa Romeo, Seekamp quiere participar en el Bremen Classics con su Alfa Romeo 1750 GS. Para eso, primero necesita nuevas bujías de reemplazo. Probablemente las bujías estén tiznadas, se puede ver claramente que están negras. No puedo decir el motivo. Puede que haya mucha grasa en el carburador o que las bujías mismas estén falladas. Las piezas de repuesto para el uso diario se pueden encontrar en el pequeño taller. Para mantener todas estas joyas funcionando se necesita mucho talento y experiencia.
A Heiko Seikamp le fascinan las personas que mantienen esa pasión y esa valiosa cultura sobre ruedas. Esta gente está en peligro de extinción porque todo funciona ahora con computadoras. Se trata de personas que aprendieron el oficio de mecánicos y que siempre me ayudaron. Creo que actualmente ya no hay nadie que pueda aprender eso y decir, aprende tú también. Ya no es posible. Uno debe ver muchas cosas, transmisiones y eso. Yo siempre le pregunto al señor Müller, ¿y cómo lo ves? Y él me dice, sí, se ve fácil. Yo miro y no veo absolutamente nada. Yo no me atrevo, aunque sería mejor si yo también pudiera hacerlo. Vamos a ocuparnos de lo más importante. Mañana en el primer puesto en la partida. 100 años de Alfa Romeo. Sí, entonces comencemos y peguémoslas. Al menos por una vez seremos el número uno. Una de las joyas de la corona de la colección. El Alfa Romeo de preguerra Brichtet. Extremadamente raro, solo se fabricó uno. Su motor de 6 cilindros en línea desarrolla hasta 85 caballos de fuerza. El motor tiene una capacidad de 1,8 litros. Me fascinan la potencia, el diseño y la ingeniería de los oldtimers. Cada una de sus piezas ha sido meditada de alguna forma. Hay autos que cuando ves las agarraderas, ves que las ha hecho un diseñador. No han sido fabricadas para ahorrar gastos. Casi todo es metal. Los botones se ven preciosos. Luces, faros. Son autos completamente diferentes. Eso es lo que me fascina, que haya gente que usando un lápiz haya podido diseñar todo esto. Y trabajar sin una computadora y al final lograr todas las piezas juntas. Lo que me irrita es cuando los autos están con frecuencia parados. Estos autos tienen muchos menos kilómetros que un auto moderno. Ese es un problema tecnológico. Los autos se quedan muertos allí mismo. Tienen que moverse. Eso es mucho trabajo. Es un hobby que requiere mucha dedicación, pero que a la vez es muy divertido. Para Heiko Seikamp, la diversión comienza cuando está al volante de uno de sus autos favoritos, el BMW 507, un verdadero clásico y un ícono del diseño de automóviles. Este convertible con un motor de 8 cilindros fue producido entre 1956 y 1959. Es un roadster de 3,2 litros con 150 caballos de fuerza y que 50 años después sigue siendo un placer conducirlo. El 507 es un ícono del diseño del Conde Goertz. Y el hecho de que se hayan hecho apenas 252 unidades lo convierten en todo un referente de BMW de la posguerra. Su competidor es el 300 SL Roadster. Pero los autos no se pueden comparar. Este es un auto maravilloso para dar un paseo. Muy fácil de conducir gracias a su motor V8. En realidad, este auto se puede manejar con la misma comodidad como un auto moderno con cambios manuales. Uno solo tiene que poner un poco de atención en la conducción porque puede ir a una velocidad por debajo de la debida. Se trata de un auto que en su época era simplemente perfecto y que ahora se puede adaptar perfectamente a cualquier estilo de conducción. Y conducir un cabriolet es conducir un cabriolet. Uno debe de ser también un adicto a ellos. Pero un coupé es casi siempre más agradable de conducir. Tiene más espacio y además está su forma. El techo es casi siempre más bonito que el de un convertible con un techo de lona. Alain Delon, John Surtees o Elvis Presley, todos ellos condujeron el BMW Roadster. Para Seikamp, el bávaro es una de las piezas más valiosas de su colección. Los rallies de autos clásicos despiertan en Seikamp el niño que lleva dentro. La Mille Miglia, la carrera más clásica entre las de largo recorrido, es para Seikamp la pasión más pura y sincera hacia el automovilismo y los autos en general. Seikamp tiene en su haber 16 participaciones en otras carreras con su Officine Mecanique, el primer ganador de la Mille Miglia en 1927. He corrido la Mille Miglia 15 años. Siempre me ha interesado conocer la historia de los autos clásicos. Deben haber sido fabricados hasta 1957 e incluso haber corrido alguna vez durante la época de la Mille Miglia original de 1927 a 1957. No te puedes imaginar cómo corren estos autos. Da igual si fue antes de la guerra con Nuvolari y Caracciola.
Pero también después de la Segunda Guerra. Stirling Moss, por ejemplo, recorrió los 1.600 kilómetros de la carrera a un promedio de 157 kilómetros por hora. Todo eso a través de ciudades y pistas de arena cerca de Asís. Uno no puede imaginárselo. Cuando vas ahora a 130 por las carreteras en Italia, uno piensa, «Hey, este sí que es el límite con un auto nuevo». Una vez corrí la Mille Miglia con mi alas de gaviota y con un amigo, y claro, también pensé, yo también soy un pequeño Moss. Pasando Asís, hay un trecho con muchas curvas en dirección a Florencia. Antes de llegar a una curva, llega Stirling Moss con su famoso auto de carreras de Mercedes. Me adelanta con un silbido y de pronto ya no lo vi más. Me lo encontré un año más tarde en Goodwood y le dije, Stirling, tengo que decirte algo. ¿Te acuerdas cómo me adelantaste? Yo ya iba rápido y en verdad pensé que estaba haciendo todo correctamente. Y él me dice, Heiko, tengo que decirte una cosa. Cuando me siento en este auto, soy un cerdo. Pienso que esa fue una expresión tan fuerte porque él sigue conduciendo ese auto y lo sigue queriendo. Es algo que no se puede imaginar. Ah, sigue mirándolo. Muy bien. Sí, claro, tiene que funcionar. Ya, yo controlaría el aceite otra vez, solo para estar seguros. Ok, ¿tenemos todo? Necesitamos relojes. Ojalá no necesitemos el cable de remolque. No, no, todo está perfectamente. También hay que llevar una garrafa de gasolina. Sí, llevamos 5 litros para asegurarnos que todo está bien. Ya me voy. Cuídate, tenemos que ganar mañana. Los corredores son madrugadores porque las carreras comienzan temprano, muy temprano. El copiloto y mecánico Jürgen Müller ya está despierto para asegurarse que los autos estén listos para competir. Pero parece que algunos motores se han quedado dormidos. No llega nada de corriente, ¿no? Ya está a 12 voltios, no da más. ¿Pero la batería está cargada? No, debe ser eso. Sí, yo también lo creo. Bueno, así son las sorpresas por las mañanas. Hay que verlo de esa forma. El resto de piezas de la colección se ofrecen como voluntarias para poder arrancar el Porsche 356B Roadster. Hay que encontrar la batería correcta según el tipo de auto. Ahora la pieza elegida tiene que poder encajarse en un Porsche de 1962. Ha costado Dios y su ayuda. No sabes cómo me gusta ese ruido. Abajo en el contacto hay un cable suelto. Puede ser que como habíamos estado probando cómo resetear el contador de kilómetros, hayamos jalado el cable cuando intentábamos hacer girar esta perilla. El cable apenas si toca el contacto. A veces funciona, a veces no. Encontramos el error. Ahora podemos seguir. Y ahora nada se interpone en el camino de Seekamp. Esta vez participamos en el Rally de Bremen con un Alfa Romeo. Y además tenemos el número 1 como homenaje por sus 100 años. Me alegro mucho cuando mis amigos también pueden participar. Incluso alguna vez corrieron 10 autos de mi colección. Pero eso fue muy estresante, porque cuando un auto se queda plantado comienzan a llamarte. ¿Y ahora qué hago? Y a veces es por cosas demasiado simples, que si el interruptor de emergencia, que si es el contacto de la batería que han movido de casualidad. Esta vez hay otros 3 autos, y el riesgo de que algo salga mal es el mismo como si yo los estuviera conduciendo. Siempre hay algo que puede romperse. Conversaciones de expertos bajo un clima ideal para conducir un convertible. Un encuentro entre rarezas históricas.
En la explanada del mercado de Bremen se juntan 150 piezas históricas de los últimos 70 años. Es el momento perfecto para que Heiko Seekamp se dé una vuelta buscando los autos más raros que quizás dentro de poco ocupen un lugar en su colección. Este auto es alucinante. Los autos americanos se ven muy poco en Alemania porque son demasiado grandes para nuestras calles y encontrarles un sitio en donde aparcar es muy difícil. Y dejarlos en un garaje es imposible. Me encanta que vengan con estos autos enormes. Porque, por ejemplo, este de aquí es comodísimo. Fácilmente entran aquí hasta 6 personas. ¿Hace cuánto tiempo que tiene el auto? Creo que desde hace 3 o 4 años. ¿3 o 4 años? ¿Lo compró en ese estado o ya estaba restaurado? No, lo compré así. No ha sido restaurado. En realidad ya le toca. Pero si uno no mira mucho, tampoco se nota. No, los autos antiguos deben tener estas cosas. Nosotros también tenemos algunas cositas. Por ejemplo, este pliegue. La articulación se ha salido de su sitio. No se puede evitar, ¿no? Pero por suerte todavía no he tenido eso. Todavía no le cruje nada. ¿Y las articulaciones tampoco le crujen? Sí, pero de a pocos. Sí, es justo en esta época. Mire el cromado, lindo. Sí, es un 58. El atractivo, el carisma de un auto clásico es algo que no se puede superar. Sobre todo cuando solo se ve gente contenta. Todos se saludan y están tan felices que uno no puede evitar contagiarse. Irónicamente, no hay envidias entre los dueños de los oldtimers. Tampoco uno va por ahí comparando precios o preguntando cuánto cuesta qué. Es una gran alegría conducir así. Al menos para mí, y también para mi círculo de amigos, porque todos adoran los autos antiguos. A todos les encanta poder conducir uno de estos. Das ist ein Alfa Romeo 1750 GS Kompressor und den können wir jetzt auch noch mal hören. He hecho un poco de ruido. A la gente le gusta mucho. Para conducir este viejo Alfa se necesita mucha delicadeza. Un auto de más de 70 años de antigüedad exige también el respeto que se le debe a las personas mayores. Por poco y lo pongo en primera, porque con el otro Alfa es exactamente al revés. Un homenaje a la modernidad. Detrás de la parrilla de refrigeración, un ventilador eléctrico colocado posteriormente hace su trabajo. Las históricas costillas son las encargadas de la refrigeración necesaria, pero luego de una larga parada en un semáforo, el histórico motor necesita ayuda. El 1750 GS es infatigable. Junto con su dueño, el Alfa ha corrido 4 veces la Mille Miglia y el Gran Premio Nuvolari y 2 veces el Rally de Monte Carlo. Parada intermedia en Tettinghausen. Aquí, el jurado de la Copa Passione, encabezado por Heiko Seekamp, expone sus clásicos para el regocijo de los amantes de los autos antiguos. Lo vamos a pasar crítico aquí, pero es algo muy interesante. El auto con el número 130, un Alfa Romeo Giulietta Veloce, el primer deportivo del italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Maravilloso, maravilloso. Manta es muy fuerte, aunque ya tenemos 5 de esos. Ya, pero es que hasta ahora nunca hemos premiado un Manta. Sí, eso es exactamente lo que queremos hacer. No queremos estas naves enormes, sino los que tienen una pasión por los autos. Lo especial de la Copa Passione es que debe haber una identificación entre el dueño y el auto. Debe tenerse la sensación de que hay una pasión especial detrás. Y por eso siempre buscamos autos que nos den esa sensación. No solo los especialistas, sino también la gente común y corriente. Caray, un auto así ya lo he visto más de 100.000 veces. Todavía existen. Yo le daría al Alfa Rojo una nota de 2 en la categoría de posguerra. Me parece bien. Y al Tatra lo haría entrar y competir en la Passione. Sí, hay que incluirlo. La idea era hacer un trofeo Passione. Siempre habrá autos a los que se le juzgue por su belleza. 1, 2, 3. Eso también lo hacemos nosotros. Pero la Passione son autos muy raros que uno puede llegar a querer muchísimo. Y hay que pensar un poco fuera de lo común.
Por eso buscamos también autos usados, como por ejemplo este Opel Manta. Este de aquí es un auto muy difícil de encontrar, un Tatra, un auto de la posguerra, con 8 cilindros. Un 8 cilindros refrigerado por aire. Es un auto enorme que se construyó en Europa del Este. Y aunque vemos estas aplicaciones cromadas en las líneas de guía del aire, es increíble cómo se ve. El ganador de la Copa Passione, el Tatra 603 de 1960 color turquesa. Para Seekamp, el rally sigue, igual como su pasión de coleccionista, incluso cuando a veces traen consigo problemitas. Se necesitan al menos 3 autos si se quiere estar bien equipado. Un cabriolet, un coupé y un auto que sea cómodo de conducir. Mejor también si es coupé. Pero cuando se tienen tantos autos, la decisión es muy difícil. ¿Qué auto conduzco hoy? Ya me ha pasado que un domingo me gustaría dar una vuelta en uno de mis autos antiguos. He ido al pabellón, he dado 2, 3, 4 vueltas y al final me he regresado a casa con el mismo auto con el que vine porque no podía decidirme por ninguno. Heiko Seekamp de Bremen es un coleccionista de autos hasta la médula. Muchas joyas se esconden detrás de la puerta de su cochera. Más de 50 autos, pero de todos, 3 modelos son especialmente importantes para él. El BMW 507 fue un amor a primera vista. Y aún ahora sigue siendo un ícono del estilo, cuyo motor V8 lo hace inconfundible. El Alfa Romeo GC 1750 GS, cuya carrocería hecha por el fabricante suizo Brichter, es seguramente la pieza más valiosa y rara de toda la colección de Seekamp. Y su amor verdadero, su BMW 328 construido en 1937. Un auto deportivo con un motor de 6 cilindros en línea. Se trata de un modelo realmente especial y para Heiko Seekamp es el auto perfecto.